Bueno, en estos momentos contamos ya con la presencia del notario de Lima, el doctor Marco Pacora. Y con la representante de la ONAGI, Lita Mori. Así que ya estamos listos para recibir de André. Adelante, por favor, con los resultados. ¿Cuál escuadrón se queda y pasa a la gran final? Gracias. Y André, hacia allá, tu saludo, por favor, tu saludo. Un saludo universal de parte de André. Muchas gracias. Un bello el André también. Antes de abrir el sobre, les queremos contar un poco cómo va a ser la mecánica de la final, que es el sábado que viene. Efectivamente, y en esa gran final van a empezar los tres escuadrones que han llegado ahí, van a empezar con la tabla desde cero. La primera parte del programa, el jurado va a ser decisivo, porque los tres finalistas se van a presentar, en cada presentación el jurado los va a evaluar. Por lo tanto, al final de la primera parte del programa, el jurado va a decidir cuáles son los dos finalistas. Efectivamente, ¿qué escuadrones pasan a definir? ¿Quién se llevará el gran premio de 80.000 soles y quién se queda? Eso lo con el segundo premio de 20.000 soles. Así es, y eso lo define usted en su casa. Esta noche no vote, usted recién va a tener que votar el próximo sábado, más o menos a la mitad del programa, cuando nos toque ya hacer eso. Le vamos usted a avisar. Va a decidir cuál de los dos escuadrones finalistas es el ganador. Efectivamente, el ganador de la gran final de Pequeños Gigantes y de la temporada completa que se acaba el próximo sábado. Pero antes de eso tenemos que contarles también que un miembro del jurado tendrá un voto secreto. ¿Ya estamos listos? Dios mío, ya estamos listos. El público, ustedes han tomado su decisión. Han sido muchos, muchos votos, les agradecemos. La diferencia es contundente. Antes de anunciarlo, yo pediría una palabra de un miembro del jurado para cada escuadrón. A ver, Denise, por favor, si pudieras decir tus palabras para Guerreros. Bueno, chicos, creo que se los hemos dicho durante toda esta competencia. Ustedes ya son ganadores, ustedes son unos pequeños gigantes. Y quiero decirles, antes de recibir esta noticia, que para nosotros, y hablo en nombre de todos nosotros, todos los jurados, que venir a trabajar a este espectáculo, a esta competencia, este programa de Pequeños Gigantes, no solamente es un placer por trabajar con estos conductores maravillosos, con esta producción espectacular, sino por cada uno de ustedes, por ti, Eric, por ti, Marco, Valeria, Aris, que han hecho que cada semana nosotros vibremos con su arte y realmente nos sentamos tan orgullosos de ser parte de esto. Felicidades. Magdiel, por favor, unas breves palabras porque se nos está quedando corto el tiempo para Irresistibles. Chicos hermosos, gracias por todo lo que nos han regalado. Ustedes han logrado todo lo que añoramos los artistas, que es lograr tocar los corazones con nuestro arte. Ustedes ya lo lograron. La misión que ustedes tienen ya la están logrando a su pequeña edad. Son maravillosos, los queremos y esto sigue para adelante, esto sigue para adelante. Acá es el comienzo, chicos. Matiel, ahora sí tenemos que anunciar el escuadrón. El escuadrón que pasa a la final a competir por los 80.000 soles en Pequeños Gigantes es el escuadrón de los Irresistibles. Un aplauso para ellos. En este momento se confunden en un solo abrazo los dos escuadrones. Bueno, así son las competencias, pero en realidad toda esta última parte han sido unos campeones todos. El próximo sábado no se pierdan la gran final de Pequeños Gigantes y los dejamos con el gran show. Ya viene el gran show entonces. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado en Pequeños Gigantes, el último programa.